Y estamos de vuelta, bienvenidos a un nuevo stream, van a disculpar si el audio. Oye, viejo, por favor. Les presento a un amigo. Hola, por favor, presente. Hola, yo soy su vecino y oye, tanta bulla hacer, invítame a tu la calle, ¿verdad? Oh, así va. Yo a las 2 de la mañana y. Cuéntale las historias de cuando me quedo haciendo bulla hasta las 2 de la mañana. Por cierto, él duerme acá, en la pared, está su cuerpo. Bueno, sí, fue cuando estaba jugando Oslo, creo. Estaba yo tranquilo y a las 1 de la mañana empezaba a gritar. Era y me levantaba y espiaba, yo pensé que estaba loco, pero cuando entro y veo el stream, digamos, estaba gritando como si fuera una perra loca, digamos. Puta, qué huevada, déjame incomodo. ¿Qué producción? Tengo dos cámaras, una se la robé a mi hermana. Por favor, calidad. Oye, qué huevada. Muchísimas gracias, Luis Carlos Yucra, por haber venido al directo. Muchísimas gracias, Eduardo Sebane. Echamos a mostrarnos Listo, que nos maquillamos. Hola, Masturbanda. Hola, José Guzmán. Ojo, veo lo interesante, viejo. Tenés la maravillosa, la gloriosa insignia de un año. Ah, no, la insignia de fan destacado, ¿no? Tenemos este juego, no sé si ustedes lo vieron en TikTok o en algún lado. Yo lo vi en TikTok. Yo cuando lo robé, digamos, lo conocí. No, me lo robé, digamos. Un amigo se lo compró y hubo una equivocación, nos dieron cuatro. Mierda. Le dieron dos por uno sin pedir un dos por uno. A ver, así que, bueno. Dice humor negro la caja. No A sé ver, cómo será, digamos. tengo más de un año siguiendo la página. La verdad que todavía no lo sé, todavía no me aparece la insignia. No sé si conocen este juego, no sé si lo han visto. Vamos a hacer una pequeña review en directa. Bueno, la caja es simplona. Un diablito de la diabla. Podría decir. Bien. Una descripción, alerta. Oh, aquí dice peligro, no sé si. Bueno, mi cámara de 2 pesos, no sé si sirve, ¿eh? ¡Peligro! Humor negro. Joder, eso me encanta. José Guzmán sigue la página hace 336 días, ¿no? Un año, ¿no? ¿Cuándo comenzaste? De noviembre del año pasado. ¡Chucha! Esa cosa está loca, te jurango que tenía más de un año. No. Lo mismo dije yo cuando seguía a otro streamer y. Bueno, leemos las reglas del juego. O sea, Viene con reglas, viene con reglas. yo chequeé esas reglas y te insulta. Digamos, o sea, te dice que sos opanga si las lees. O sea, hay preguntas frecuentes. ¿Qué te dice? A ver. Preguntas frecuentes. ¿Cómo elegimos al juez? No sé, viejo, elijan el que tiene más cara de pa. Literalmente dice eso, weón. Al que tenga más cara de pajero, al más grancho del grupo para empezar. Bueno, ¿quién tiene más cara de pajero? Yo creo que yo creo que yo a esta altura. ¿Cómo se juega? Bueno, básicamente agarramos. Esto ya lo vimos un poco antes de empezar directo. Funciona así. Tiene una serie de cartas blancas y cartas negras. ¿Será que me funan por decir la palabra N? Digamos color oscuro. Color oscuro. Color. Nativo. No, no. Color zencateño. Bueno, la cuestión es que son. Cada jugador agarra 10 cartas blancas. Y bueno, sacan una negra, por ejemplo, esta. Son, es de autocompletar las palabras. Y quien tenga la frase más trambólica, más locanga, llamémoslo, gana un combo. Sí, en sí es Y de al final. cuatro jugadores, pero como somos antisociales y no tenemos amigos, lo jugamos entre dos. Lo interesante es que cada carta negra tiene una etiqueta ya que dice salud y si debes tomar, digamos. Si no, la carta te insulta, igual no sé si buscas una de salud Ajá, o al sea, azar. se supone que es un chupi stream. Bueno, no sé si se nota. Ya me lo acabo. Cero Antes de que termine la patrocinio, reunión. bella.
Cero patrocinio, o sea, no hay producción, ¿no? Bueno, ya estamos volviendo. Muchísimas gracias, Walner, por desearnos feliz año nuevo, igualmente para ti. Espero la pases bien. Bienvenida al directo, Sharin Pérez. Te mando un abrazote, un besote, espero estés bien. Gracias por dejar tu notifi, Walner. Bueno, ya. No te hueves, amigo. Yo digo que empecemos con las cartas, ¿no? Bueno. ¿Y vamos a empezar, digamos? Yo te iba a proponer algo más interesante. A ver, ¿cuál es tu propuesta? Ah, tenemos acá bebidas espirituosas. Tenemos muchas cosas. ¿Qué tal si le echamos una de Clash Royale por shot? Bueno, ya. Por shot, digamos. ¡Uno! Yo creo que al ganador de tres toma un shot. Sí, en la cámara. Bueno, dale, yo me animo. Déjame organizar esta huevada para que funcione bien. ¿Ese es el perro de Doom? No, no es Doom. Doom es un gran flauta. No me cae. Bueno, sí me cae. Un muy buen amigo, Doom. ¿Stream para recibir el 2022? Claro que sí, mira, tenemos acá el... Oh, está lejos. No, para las 12, o sea, para la medianoche, hora boliviana, vamos a estar tomando hidra, así bien simplón, así todo, nada, y todo relax. Me preguntan, ¿es tu hermano o primo? Es mi tía, no, mentira, es mi vecino, es un crack, promocionarte, chango. Yo antes hacía videos de YouTube cuando él no había nacido todavía. No, ¿por cuántos años nos llevamos? ¿Unos 3, 4? Creo que sí. ¿Sí? ¿No? No sé yo. Tengo 15, digamos. Tengo 22, digamos. A los 15 creo que sí a mi canal de Minecraft con los Kendos. Con los Kendos. Qué miserable, hijo, que... Bueno... Esos tiempos se acabaron. Esos tiempos se acabaron, digamos. Y creo que con eso te introduje al mundo del stream, o no fui nada de inspiración. Un pobre perro, pero... Ese sí. Puede ser. Ya, yo ya estoy listo, digamos. Si me mandas la... Ya, okay. La invitación, digamos, ya empezamos. Ok. Vamos a ver eso, ¿eh? Una partida de Clash Royale. Y el que pierda se enchufa un shot. Bueno, tu árbol de manufactura boliviana es mejor que el de DJ Mario. ¿Supiste lo de DJ Mario? Mejor es una escoba con un lucecito. Confirmo. Déjame acomodar entonces esto para ir poniendo... Más bien que vayan decidiendo qué vamos a tomar, digamos. Como sin ganas. Lo que toque. Lo que toque al azar. Creo que sí. Lo que deje ciego, entonces. La ventana, vamos a ir quitando esto. Ustedes no ven lo que yo estoy haciendo, pero estoy haciendo la magia que hay detrás del directo, ¿no? Muchísimas gracias, José Rodríguez, por seguir la página hace 285 días. La verdad, ni siquiera duré tanto tiempo con mi ex como lo que ustedes me siguen. Y esta, ¿qué que son? ¡Qué hueva! ¿Contamos el incidente que hubo en la esquina? Contalo, Tom. Ya, vamos a seguir lo tuyo. La cuestión es que tenía una ex, no sé, le había regalado un montón de... Sería como contarlo, pero bueno. No, ¿le regalaba? ¿Cómo le podemos decir? No graba. Sigo contando otra cosa. Ay, 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 ay. La cuestión es que... ¿Cuál, oye? Cuando nos dijiste cochino, si grabaste... Ah, sí. Yo ya estaba saliendo a mis clases en la tarde de la universidad. Y creo que estabas en tu bici. Estabas en tu bici antes de pegarlo. Veo a un par de jóvenes, siento, llegando en una bici como si fuera ET, no ves, ET iba adelante y vos ibas ahí pedaleando. Cuando, o sea, no digo la referencia, no digo que ella parecía ET, no lo vi. La cuestión es que yo salgo y lo veo que en una puerita de mi casa empieza a estrujar y... No, tampoco así. Bueno, no tan así, digamos. Yo me puse a sacarle foto y a grabarlo, digamos.
Pero de igual manera yo quedo mal, digamos. Qué cómodo degenerado se pone a grabar, digamos. Oye, mucho me bendí, sigamos. Ya voy abriendo el Clash Royale. Muchísimas gracias, Kenji, por venir. No sé. A ver, si comparten el directo, yo... No sé... Les bailo un papure. No sé, la verdad. Que también entiendo que hay mucha gente que está en fiesta, está con su familia. Bueno, con las restricciones que hay, lo dudo, ¿eh? Pero bueno. Muchísimas gracias a quienes están viendo el directo, son lo máximo. Yo creo. Menos un seguidor ahora. Captura, vamos a ver. Captura de juego. Vas a disculpar. ¿Qué diablos está la... Hacer esto en directo es un desastre. Captura. Bueno, ahora sí, ya lo veo. Ya no vuelvo a pedir jugar el. Cargar free. No me digas, no puede ser, hijito, sos fresco, sos homosexual, sos fresco por jugar Free Fire, no. Captura de ventana. Aquí. Acá. Esto para acá. No. Ahí está. Puta. No me. Espérame un cacho. Se ve del culo. ¿Dónde está la captura de video? Ahí está. Calidad. Fino, señores. No fino. ¿Para cuándo terminarás el Resident Evil Revelation? Para empezar del día de espectro. Oye, viejo. ¿Me querés matar del susto? Bueno, Resident Evil no da tanto miedo. Sería el que estoy más próximo de acabar. Es el Revelation o el Outlast. Lo no, que toquen. ¿No terminaste el Outlast? El 1 sí. Me falta el 2. ¿Y el 2? Loco, me lo regaló un amigo. Ya, listo. Digo que aquí se define. ¿Quién? O sea, a ver. Jugamos. Una elección, porque digamos vos tenés casi todas. ¿Te invito yo? ¿Vos invitas? Yo te esperaba, ¿eh? Va a ser una de elección, digamos. Bueno. Practiquemos, calentemos un poco. ¿Listo? Hay que... Elegir, hay que leer. Voy a decir las palabras mágicas, ¿eh? Te voy a pegar una fría. Que te va a dejar temblando. No, mentira. No puede ser. Sofre. No lo sé. A ver, vamos a ver. Tampoco me leí esta huevada por aquí, por allá. Es una carta. Ustedes qué harán para las 12, no sé, tiene alguna carta. Y que... No cartas horribles me tocaron, te digo. Horrible era tu ex. Horrible han sido todas mis ex. Y tengo que dar el examen en su casa todavía. ¿Viste la avenida que fue tomada por los ambulantes? ¿Cuál la avenida? ¿Qué pasó? No estoy informado de eso, Kenji. ¿Qué pasó? ¿Pasó Kenji? ¿Cuál la avenida? Esa torre va a caer, chango. Y le tiraba veneno también. He dicho, soy homosexual con esto. No puede ser, hijito, sos fresco, sos homosexual, sos fresco. Está muy roto el Ibai eléctrico. Ay, pinche Ibai eléctrico. ¡Ah! La gané. No creo. Ay, bien, eso.
Aquí en la avenida, no recuerdo cuál, se llenó de vendedores ambulantes y lo bloquearon por... What the fuck? Seguramente la avenida está donde venden la feria, la Kumabi. Ah, puede que sea la Kumabi. Puede que sea la Kumabi. La primera era de práctica, ¿no? Bueno. ¿Qué quieres? No, me tocaron cartas muy horribles, tío. No importa la carta que uses, no cómo la uses. Va a escuchar en otra forma, la que dice la varita del mar. No importa el tamaño de la varita, sino la habilidad del mar. Tiene ahí. A ver. Yo digo que el minero es la mejor carta de Clash, güey. Más que Su ataque es muy malo, digamos. O sea, aguanta harto. Por más que lo recontranerfé en a épico. El mega caballero es un tío. No puede ser. Cada vez me haces dudar más, chango. O sea, te digo porque, digamos, a mí me perra y no tengo esa carta y defenderla me rompe el... No voy a decir esa palabra. Y ya pueden con tu portero. Ya, te voy a tirar veneno. Te la perdí. La primera de práctica. Bueno, ya no tiene práctica. Ahora qué huevada. La vibra. Ahora sí. Pam pam para pam 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 para pam. Ya ando listo. ¿Listo? Ya te lo maté. Alguien. A ver. Ya, ahora sí, esta es la que sí, pierde. Esta es la que pierde. La que pierde, el que pierde se enchufa un shot. Así, ¿chupa? Se enchufa. Ay, ya. No tiene mucha, sí. Ya. Chao, Tilín. Muchísimas gracias, señor moderador, por poner el canal del tío Peluca aquí en el chat. Muchísimas gracias, ¿eh? Qué vergüenza conmigo, digamos. Me odio ese moderador, no. Muchísimas gracias, señor moderador, por... No. Repórteme esa cuenta. O sea, lo último ya quise mandarlo al blog, pero no dio, digamos. Quiero hacer stream en Twitch. Ah, hacer stream en Twitch es cosita un poquito más complicada. Sí, es más difícil. A ver qué... Ya por cada donación, tomamos un shot los dos, es que cae una donación. Lo dudo. Sí, no quiero tomar en vivo, ¿no? Bueno, ya. Ya, a ver, otra vez. En serio, por favor. Vamos a mandar venezolano o bomba. Ya, a la waifu. Vamos, maguito. ¡Uy! Dos. Vamos, llega. Oh, no. ¿Qué pido? Muchísimas gracias, Carlos Yucras, por la donación. Crack de cracks, papu de papus. Aquí, como ya dijimos, y como realmente toca, por cada donación vamos a tomar un shot. ¿De qué? De lo que toque. ¿De lo que toque o qué decir? De lo que toque. ¿Agua? Un shot de agua, no, mentira. ¿De alguna bebida espirituosa? ¿Qué digo? El ron blanco.
dulce. Gracias, Luis Carlos. Yo creo que cuando termine esta partida nos tomamos ese shot a petición tuya. ¿Por qué? Porque sos tremendo crack, sos tremendo papo, así que gracias por haber venido al directo. Esa predicción, bien. Todo. Ah, ahí está. Quinta, vamos a ver quién tira a quién. ¡Toma mi bola! Nada mal, pero la mía es más grande y es helada. Vale, es una miseria. Quiero una muy buena carta. Un shot de limonada. Oh, sí, limonada. Guiño, guiño. Supongamos que vamos a tomar limonada. Vamos a tomar limonada. No, la cagué mi tiro a la huevada. ¡Nos fuimos! No puede ser. Me lleva la. Bueno, vamos bien. Vamos 1-1. A ver si esto es de. Ah, bueno. Así estamos entonces. Vamos, vamos. Esa torre tiene que caer, güey. ¡Listo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué miseria! ¿No? Ahora sí, muchísimas gracias, Luis Carlos Yuncra, por la donación. Ya, viejo, toca. Bueno. Yo, bueno, no traje el vasito del shot. Ponte hasta acá, digamos. Son 5 segundos en sí, ¿no? ¿Qué, bro? No, creo que es mucho. Va a empezar. Pásame. ¿Eran los dos o era? No, los dos. Mira. Cuidado con la ley mojada. ¿Esa ley acaso alguna vez existió? No, mentira, la ley seca. Pero yo creo que nadie hizo caso. Y la verdad, estoy seguro de que nadie hizo caso. Así que, a petición de Luis Carlos Yucra, gracias por las 10 estrellotas. Esta va para ti, ¿eh? Están los vidrios, chango. Levanten el dedo. Levanten el dedo. Pobre elegante. Ay, coro. No se entiende. Sí, pero qué más. No estoy acostumbrado. ¿Por qué mientes? No tomo. Quería que te vendan, ¿no? Una. ¿Esa historia? ¿Una anécdota? Después. Hay una anécdota en la que sí queda un tomo. No. Más o menos. Teníamos un juego que jugábamos con una canción de Cuba de Maybe. Sí, lo compramos. Bueno, ya. Te voy a desligar. Yo me compraba un juego de 3 ligas. Vamos a tomar con el huevo. La canción decía Cuba cada 4 segundos. Bueno, la cuestión era así. Era una canción que repetía mucho una palabra. Y cada que repetía esa palabra, nos tomábamos un sorbo de un trago, ¿no? Y quedamos. Y yo salía de su casa, porque era en su casa, yo salía patinando. Salía en modo avión a mi casa. Era la época en la que sí tomaba. Feliz año nuevo, Rafa, y a tu amigo. Muchísimas gracias, Ariel Dávila, crack de cracks, papu. Te mando un abrazote. Espero tengas un buen año y todos los seguidores que están viendo. Y igualmente un muy buen inicio de año. Y la verdad que sí. No creo que sea mucho shot si están tomando en copa y no en vaso de shot. El vaso de shot en sí. No. No tuvimos eso en cuenta, ¿no? Pero igual de todos modos es como esta copa. Claro, es la misma medida. Sí, ¿no? Casi la misma medida. Filtrito que tiene la botella. Sí. Ya. Si me toca una carta legendaria, toca yo. ¿Tocó?
Cualquier pelote de Don Chaco. Oye, Don Chaco, eso es... ¿Qué quieres tomar? Sí, la verdad. ¿De nuevo? Ya, de nuevo. Ahora, ¿con qué regla no estamos entrando? La que... Ya, listo. Hiperlección. Sea imparcial para ambos. Ah, no. Oh, me están tocando buena. No, un 3-3 ahí. Ah, el... Un lanzadardo nunca falla. Pura defensiva, sí o sin eso. Ah. Y... Ya, listo. Ay, caramba, qué cara mi baraja. 3.6, viejo de Alixir. Vamos a ver. Ustedes, no sé, están haciendo algo hoy día por año nuevo, alguna así. A las 4 personas que están viendo el disco. Bueno, lo único que no hace, tienen mi cena de familia. Parece que sí, mismo. Qué pena con nosotros. No puede ser, hijito, sos fresco, somos, sos fresco. Puta, no, mira, yo también te muestro mis bolas. ¡Sos! ¡La tiré la huevada, wey! No estaba bien calibrado. Faltó apuntar. La regla de primero dispara y después apunta. Obvio, y el Fernet, bienvenido al directo a Mauricio Alemán. No hay Fernet, pero hay Singani, hay y Ron. Hay Singani y Ron. Que, ¿sabes qué? Soy pobre, no tengo mucha producción para comprar mucho trago. Pero es lo que hay. No, mentira. Bueno, sí, sí. Hay una sidra maravillosa que vamos a tomar cuando sean exactamente las 12, cuando es rojo. ¡Oh! Esto es tan bueno. Traducido automáticamente. Salud. Mira, si cae alguna donación de estrellas. ¡Oh! Llegamos a 10 viewers en este directo. Yo estaré tomando un shot junto a mí. Estaremos tomando. Ahí va la situación. ¡Puta, no! ¡No puede ser! ¡Gracias, señor! No, ahora casi le tira un puñete a mi. Le movió la que puta, me voy a defender. Nos censuraron. Nos están censurando. Nos están queriendo hacer un golpe de estado. Ay, no puede ser, amigo. ¿En serio? Viejo, tranquilo. Vamos. Ay, me olvido de cubrir. Bueno, gracias. Ay, Dios, no estoy viendo eso. ¡Ah! Homosexual, ¿no? ¿Quién usa el Ibai Noble, viejo, para empezar? Ah, no, el Ibai eléctrico. No puede ser. ¿He ganado? Todavía no, ¿eh? Como diría el buen Fermín Zavala, esto no se acaba hasta. No decía si entraba la pelota era gol. También. Si entra la pelota, era gol. Ese se iba piteado. No puede ser, me cago, no. Algo es algo. No va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. Vamos. ¡Vamos! Puta, no. Bueno, se hizo lo que pudo. ¿Es en serio? ¿Pones una estructura contra otra estructura?
O sea, tiene algún significado. No tiene sentido. Esta tiene sentido. ¿Sabes qué más tiene sentido? No me vas a lanzar el cohete, que... Ni siquiera tengo que llegar, ni siquiera tengo que... Lo dejé. Bueno, sabes lo que te toca, ¿no? Se puede malinterpretar, Don Chago. Dígalo en mi amor. Sí, lo más exacto. Yo. Decidirá. Porque perdiste, te toca un... Listo. Salud, dice Mauricio Alemán. Muchísimas. Ojo, Mauricio Alemán tiene un año siguiendo a la página. Sos tremendo crack, tremendo papu. Se te manda un abrazote donde quiera que estés. Si no me equivoco, estás en Tarija. Gracias, papu. Oye, ¿qué pasó con la música? Se me dejó. ¿Qué pedo? Otra donación. Es lo que mis ojos están viendo. ¿Otra donación? No hay otra donación, pero sí hubo una. ¿Dónde te mandó 10 estrellas? Me van a matar. Si recibimos más donación. Ahorita no cae ninguna donación de momento. Hace 11 minutos fue la donación de Luis Carlos Yuka. ¿Un sorbo o completo? ¿Cuánto? La verdad no esperaba que Mauricio siguiera la página. Es un año, tremendo crack. Mira, faltan 56 minutos para que termine el año. ¿Qué hice en mi año? La verdad, si me pongo a pensar, no hice ni mierda. Me tiré en dos materias. Estoy sufriendo por dentro, pero vamos bien. Por lo menos hago streams. Bueno. Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. El premio consuelo. Terminamos el año solo. Jugando Clash Royale. Con restricciones, jugando Clash Royale. Falta, ¿eh? ¿Nos dejaremos Tinder? Yo uso Tinder, la verdad, hace... Lamentable. Bueno, ¿quiénes somos para juzgar? ¡Ánimo, amigos! Con toda la actitud, bienvenido al directo Bran Stream, cracks, papu de papus. Muchísimas gracias por haber venido, la verdad. Bienvenido seas y espero te entretengas un rato esperando que el reloj toque a las 12 dependiendo del país en el que estés. Y que igualmente muchas gracias. Creo que lo importante es tener salud hasta las 10. Mira, hay dinero. Más importa el dinero. Más importa el dinero. Aunque... Una PC gamer igual. Sí, a ver, si te dieran ahorita, no sé, unos $10,000 que cayeran del cielo. ¿Ya? ¿Qué harías con esos $10,000? Me cayeran $10,000. Sí, ya, ahorita, sin pensar. Lo primero que haría sería irme por unas cariñosas, viejo. Esas. No, mentira. Aquí en los directos hablo huevadas, pero la verdad lo que haría sería. Sí, la verdad, comprar algo para mi mamá, o algo que a mi mamá le gusta. Es mi jefecita y la verdad todos quieren a sus mamás. Yo, y así debería ser, así. Ahí vamos. Así que, no sé. Le preguntaría a mi mamá, ¿qué quieres que te compre? Y bueno. Sé que sí. ¿Esa jugada? ¿Has visto esa jugada? Invertir en NFT también. Invertir en NFT. Aunque viniendo ese comentario de Kenji, puedo asumir que es una. ¿Qué es esta jugada? Es. Es bait. Y Kenji es la persona más NFT. Perdón, es la persona más anti-NFT que conozco. ¿Ves? Ahí dice XD. No. Con $10,000 me compraría... Por PC. No. La verdad es una buena...
me iría por algo. La verdad ni siquiera supiera qué hacer con esa cantidad de dinero. Bienvenida al directo, Nicole Salvatierra. Te mando un abrazote donde quiera que estés. Espero tengas un buen inicio de año. Y la verdad, muchísimas gracias por venir. Y espero dejes tu like. Mi orden. No, la verdad, si alguien deja su suculento sabroso y delicioso, que sea a voluntad propia. Sé que este muchacho sea muy listo. No tengo cartas buenas. Pero bien. No. Ay, necesito... A ver. Aguanta. No. No. Me lleva el chample. Una de mis torres va a caer. Tal vez no. No, no creo. Qué mala suerte. Está allá, mira. Ahí va a tirar una bola de fuego a la mía. ¿Cómo están, chicos? Pregunta Nicole Salvatierra. Bienvenida, Nicole, una vez más. La verdad, yo estoy bien. No sé si... ¿Tú estás bien, Nero? Porque estoy perdiendo. Así que, bienvenida, Nicole. Espero estés bien y estamos bien. Y si te preguntas, y bueno, la pregunta que siempre haces... No, hoy no vino Josué. Pero tal vez sí lo invoco. Tal vez. Pero no vino. Creo que sí vino a los comentarios un rato y no sé si se llega, pero bueno. Y se preguntan por qué dije eso, porque Nicole no viene a ver los directos por mí, viene a ver los directos por Josué. XD. No, es que... Bueno, Nicole me conoce tanto a mí como a mi vecino. Y... No, es que te cuento, mira, hay un chico, un amigo mío, que entra a los directos. Que juega y todo, casi siempre conmigo. Y Nicole siempre pregunta. De que venga mi directo y diga, ¿vino Josué? Y yo digo, ah, no, vení por Josué. Por eso dije, que no vino, digamos. Por la fiesta, cuando van y preguntan, oye, ¿vino tal? No vino. Queda, se toma un vasito y se van porque su mamá le llamó. Todo así. Ajá. Se me hizo raro que la primera colaboración presencial no sea con Josué. La verdad... La disposición táctica del día de hoy es un poco complicada y dudo que lo hubieran dejado venir, y más a una de estas horas. Yo creo que hubiera sido en la tarde y tiene un poco más de logística. Me están botando, creo. ¡No! ¡Chao! ¡Puta, no! Bueno, también vivimos al lado, digamos. Vivimos al lado. No tenemos nada que hacer. Pero, Kenji, si te preguntas, la primera colaboración presencial que tuve fue con mi hermana. Con mi hermana, si te refieres a que a otra persona esté aquí hablando y haciendo, fue mi hermana en un directo jugando Pinturillo y Gartic Pong. Esa fue la primera colaboración presencial. Pero yo creo que sí, uno de estos días, lo mejor cuando termine el semestre, creo que ya falta poco, ¿no? El 15. El 15 de enero termina el semestre, así que yo creo que se arma una fiesta con unas locas tremendas. No, mentira. Pero sí, yo creo que se viene... Durante ese pequeño mes de vacaciones, yo creo que va a ser algo presencial dentro de lo posible, si es que no nos encierran de nuevo. Así que ahí va la... Haz tu magia, mago. Me ha volado ese. A ver, vamos a ir. Tanto no sé, ustedes quieren que fue algo que ustedes quieran, o quieren que entremos a Home TV, o echar un poco. Hay que ser magnate para tomar licor puro con hielito, Ya una de uno versus uno, o la baraja que tú quieras, ya no la de elección, digamos. Si tenés todas legendarias,
A mí se me hace que eres... Ya, de una vez. Una normalita, ¿vos envía? Te envío yo. Mi señor productor me acaba de mandar un mensaje al privado diciendo sale un reaccionando a vídeos hasta que sea 2022, que vaya buscando. Puede ser... la verdad, tú tengo problemas de copyright con ese tipo de videos, así que... un poquito complicado, pero puede ser... Ni bien terminan. ¿Sabes qué? Manden su pregunta random. La que ustedes quieran, los que están en el directo, lo que quieran. Cosas que hayan pasado el año, en el año, para despedirlo de la mejor manera. Pregunten cosas que hayan pasado en el año, cosas que quieran saber sobre mi vida. Hijo, pueden preguntarme hasta, no sé, cualquier cosa, lo que ustedes quieran. Mientras vamos echándole una partida a Misto. A ver, yo te pregunto algo. A ver, dime. ¿Por qué empezaste a hacer stream? Siendo lo más sincero y honesto posible, al principio lo empecé como un despute, un proyecto en el cual no tenía fe. Y yo dije, no va a durar mucho, a lo mejor y no. Sí. Y tenía una computadora más mala que mi profesora de sociales. Así que... dije, ¿por qué no intentarlo? No funcionó. La primera vez no funcionó. Mi señor moderador es testigo de eso. Que está por aquí. El primer directo que hice. Sí, el primer directo haciendo pruebas. Cuando todavía no era algo oficial. Fue de Minecraft. Y ni siquiera funcionaba bien el Minecraft en mi computadora. Se apunte eso, que ni siquiera iba bien. Pero con un poquito más de tiempo. Tuve la mejor computadora gracias a mi padre. No voy a... negar eso, o sea, me compró mi computadora. Dije, ¿por qué no intentarlo? El primer directo oficial en el que sí lo compartí por todos lados. Dije, hola, soy streamer. Fue de Left 4 Dead. Y fue, si no me equivoco, el 21 de noviembre del año pasado. Muchísimas gracias, Ana Gabriela, por haber venido al directo. Mando un abrazote donde quiera que estés. Bueno, sí sé dónde estás. Si no me equivoco, y bueno, obviamente no me equivoco, sé que eres de Cochabamba. Un saludo hasta Cochabamba, la verdad. Tuve el maravilloso honor de haber nacido allá. Es un bonito lugar, se come rico y barato. Eso, como todo buen boliviano, ningún boliviano puede negar que en Cochabamba se come rico. Así que, digamos, gracias por venir, Ana. Y bueno, yo de cariño te digo Anita, como estamos en directo. Va, que te voy a decir Anita, gracias por venir, Anita. Anita. Me recuerda una palabra una frase palíndroma. Frase palíndroma. Voy a poner de mamador, ¿no? Pero es una palabra que se lee tanto al derecho y al revés. Anita la balada. Se lo leen al derecho y al revés, pero lo voy a hacer. Sí, otra vez. Cuando dijiste Cochabamba me hizo recuerdo a mi anécdota cuando me fui a Cochabamba y tenía unas ganas de comerme esas empanadas gigantes que le dicen pasteles. Uh-huh. Un jugo de durazno. Me fui al mercado que da al frente de la terminal de buses y dije a la señora, por favor, véndame una empanada. Así, esperando me trae una empanada así chiquitita. Era de harina integral. Yo la miré nomás a la señora con cara de odio. No estaba empanada, pero después cuando mi acompañante me dijo, sí se llaman las empanadas. Los pasteles son las api con pastel. El típico y el clásico api con pastel que todo boliviano ha probado, pero aquí le dicen empanada y en Cochabamba se le dice pastel. Es grande, es como una empanada así de grande, con mucho queso y... allá te la venden a 2 pesos, viejo. Sí, señor. A 2 pesos y una cosa así enorme. Y muy buena. La verdad, aquí en Santa Cruz, por 2 pesos, ¿qué te dan? ¿Qué compras en Santa Cruz por 2 bolivianos? Una cremosita y un bifrut. No, la cremosita está unos 50 y ya. ¿Subió? A ver. 2 panes y un bifrut. Hasta mesa. 2 panes y un bifrut con 2 pesos. 2 pesos, 2 panes. El que se quede sin una idea de cómo armar su combito con 2 pesos, toma un shot. Yo ya dije el mío.
A ver, ¿dos pesos? Dos panes y un filtro. ¿Cuál sería tu compra? ¿Tiene que ser algo para comer y algo para tomar? O algo que cueste. O sea, si decimos arroz y esas cosas. Algo que cueste dos pesos. Sí, exactamente, que sean dos bolis. Algo que sean dos bolis y te puedes sacar de paso un chipilo. ¿Ya? Un chipilo. Esas de bolsita delgadita. Ajá. ¿No? Entonces yo digo papas. Sí, unas papitas light. Entonces yo digo un dorito. ¿Ya? ¿Eso? Porque en Siete Calles vendían dos guineos. Un peso cada dinero, dos dineros. ¿Cómo cochinchi? Dos pesos. Niga, eso no era poco. ¿Sí cuesta dos pesos? ¿Dónde ha visto un cochinchi de dos pesos? A ver. Pregunta. ¿Un cochinchi de dos pesos? Sí hay. Ana Gabriela dice cuatro pesos. Creo que sí, hay unas ventanadas que. Unos pasteles que cuestan cuatro pesos. El api con pastel, o sea, el api junto con el pastel son cuatro pesos. Pero a ver. Bueno, ya algo de dos bolis aquí en Santa Cruz. A ver. Una cremosita. Ya, una cremosita. Puedo decir. De dos bolis exacto. Espera. Ya, pongamos un contador. Ya. Pueden ser dos heladitos de. No sé, de esos heladeros que vienen con su carrita de maderita. De galleta amarilla. Helado de agua. Listo. Helado de agua. Bueno, no era lo que quería decir, pero ya sí. Un helado. Ya, ok. Helado. Con dos pesos te puedes comprar. El somón me costaba dos bolis cuando salía de la pre. ¿Es válido un somón? O sea, no, nunca había visto. La chicha sin el. Sin la bolita, cosa. Sin las pepas. Todos los sábados comprando esa huevada, la verdad, que es un somón épico, ¿no? Yo cuando salí a entrenar me compraba somón. Bueno, un somón, dos pesos. Podría decir que una mini de Coca-Cola, dos pesos. Esas chiquititas, ¿no? Las que vienen en botella de vidrio. Sí, las delgaditas. Cuestan 2 pesos. Okay. Ante 1.50. ¿Eso? A ver, ¿qué te puedo decir de 2 pesos? Peso. Me la estoy dudando. 2 pesos te compras. Unas galletas de agua. Las clásicas galletas de agua. A la salvado. Yo te diría, podía comprarte 4 galletas de animalitos que tenían. Que costaban 50 centavos. Sí, costaban 50 centavos. No sé cómo. Sí, no, viejo, ya no existe. Yo he visto. Yo he visto la ventita esta de la señora. Bueno, con 2 pesos te armas un chisito. Pues canté los chisitos. No, ¿dónde? Chisita, pasa contacto, por favor. En la avenida. ¿Peso? No, hija. 2 pesos el chisito, güey. Un pilfrut, dice Kenji, cuando haya inflación. La verdad que es probable que el pilfrut suba de precio. Yo digo que va a costar este año o el otro, no sé. Yo le estimo. Un chicolate. ¿No? Chicolate. Podría decir que una gelatina de pata. Una gelatina normal. Lo mismo, digamos. Nada, igual cuenta. Pero yo digo plan. Un plan de boli. De la avenida. Un plan. Que está recalentado con el sol. Esta huevada te la entrega bailando como planta. Eso son mi águila. La gelatina de mierda. A ver, ya un plan. ¿Qué hay de 2 pesos? ¿Una porción de algún queque o algo? Hay gente que vende tortas. ¿Queques? ¿Una porción de 2 pesos? A mí me ha vendido una porción en 5 en el primer.
Viejo, ese es el primer anillo. Vos sabés que ahí es más caro, pero sí. Que hay que agarrar, te lo cortan a 1% de un peso. No sé si sigue habiendo los Muffins. O los quequecitos de Mabel. Quequecita. Ah, bien, ya no ven. Ay, de dónde. Nos están haciendo un golpe de estado. Obviamente yo te puedo decir Doritos, ahorita Doritos o Limes. ¿Sí? Ya dije. ¿No? Ya dije. Pues si vos dijiste gelatina. Tú dijiste papas light, yo te dije Doritos. Puedo decir que... Te puedes comprar dos bolsitas de agua, esas que... O sea, la bolsita de agua, yo... No, de esa. Hijo, está mal como que yo te compras dos bolsitas de agua. Bueno, si tienes sed, te sirve. O sea, esta calor tremenda, preferí mil veces tomar un agua bien fría que comer un pollo así. Yo te digo un batón. Puedo decir un golazo. Te puedo decir... ¿cómo se llama esta? La de... Son unas barras con... maní adentro y una cosa medio blanca. Turrón. Doblones. ¿Qué es el de...? Una galleta Ritz. Esas creo que están igual 2.50 y ya no. Pues. Entonces la Oreo debe estar 2 bolis igual. Mira el WhatsApp, me dice señor Modera. Señor Moderador, me acaba de ir. Ok. Yo digo que es un sabio empate. Eso es para cada uno. ¿De una vez? Ya. Anda sirviendo y voy a ver lo que me pasa a mí. Oye, ¿qué pedo? ¿Eso es una donación o...? Creo que es una donación. ¡A la víbora! Muchísimas gracias, Luis Carlos Tiucra, por tu maravillosa... donación de 100 estrellotas, la verdad son tremendo crack, tremendo poco, te mando un abrazote donde quiera que estés. Dale shot. O sea, si digamos ya no íbamos a tomar un shot, doble porción. Doble porción. Un shot con doble porción, o sea, un shot más voluptuoso, pongámosle. Y también por esa donación maravillosa toca el ritual de las donaciones. Cada que hay una donación interesante, yo aquí... Oye, viejo, nunca hice este bailecito con alguien al lado mío. Pero... Mire la cantidad primero. Son 100, o sea, 100. Ok, toca un baile, un Wiyomi. ¡Qué vergüenza! ¡Qué puta! ¡Quito sofre! Viejo, lo que uno hace por dinero, por favor. Dime, ¿quién te regala 100 estrellas? Nada, viejo. Muchísimas gracias, Luis Carlos Libre. Vamos a ver, claro, con un poco de sol, porque así vamos a morir. O sea... Aquí lo tenemos que encender y botamos como si fuera el bebé. Hola, papá. Y vas a empezar a botar bola de fuego. Mío. Ok. Muchísimas gracias una vez más, Lucario de Iglesias. Sos tremendo, papu. Gracias a las 4 personas que están viendo. Y bueno, ya toca. Yo digo que. A tapar el lobo porque no nos patrocinó. ¿Qué hay? Ya se lo enchufó. Puede ser Doria Medina. ¿Sabes que él tiene la licencia? Puede ser Doria Medina. Bueno, me despido. Espero la pasen bien. Gracias, Luis Carlos Yucra, por haber venido, por haber donado estrellas. Sos tremendo, papu. Y que tengas un buen inicio de año, la verdad. Siempre voy a esperar que vengas a mi directo. Bueno, tener a gente así.
Ay, yo me lo tomo seguro. Aquí va el shot. El. Métase esta huevada, pues. En nombre de la revolución. En nombre del dinero. En nombre del dinero. En nombre del dinero. Toma soda. Momento, yema, no, no está yema. Pero ponte que mi vecino agarró, se sirvió la misma cantidad, pero le aumentó. Le aumentó toda. Yo me lo enchufé todo, directo, y no estoy tomando la soda. Momento... Sin comentarios, o sea, es el momento donde tiene que entrar el alcohol completo, ¿no? Así que... Me hace recordar mi tiempo cuando jugaba a Dota. Tomaba un shot por cada vez que moría, y como era un manco de mierda, moría 18 veces y a la primera partida. Y tengo una foto de un celular antiguo. Entré a Minecraft a jugar unas partidas y siempre perdía, pero no estoy llena de crías. Sí, le saqué. Qué vergüenza. Hasta qué huevada. Ay, carajo, sí se sintió esa cosa, ¿eh? Pero hubiera sido sin Dani, que es mucho más. Falta media hora para que termine el año y. Démosle. El señor moderador nos acaba de pasar unos videillos por acá. Vamos a reaccionar esto y a ver qué pex. Voy a ir cambiando estas cosas. Bueno, son las cosas que no ven. Literalmente hay cosas que no ven en los directos porque yo las voy acomodando. Ahí vamos. ¿Un castigo para el que ríe o...? ¿No te acordás del resto del pastelazo? Digamos, el que se reía. Tenía un tortazo. Ya, el que se ríe, mazote. Que no estoy para tomar. Sé que me voy a reír y... Voy a terminar el stream así, viejo. Ya, de una vez. Ya, el que se ríe, mazote, ¿no? Ya. Nos sacamos la mugre. Ya, así, así. ¿Te reís tres veces? O sea, te reís mazote, mazote, mazote. Ya. Pero son tres veces y eso. Ya, ya, ya. Aquí mi señor moderador nos mandó una compilación, así que vamos a ver qué pedo. Mientras yo... Me da una hueva hacer una captura de la ventana específica, así. O bueno, sí voy a hacer la ventana directa. Bueno, ahí va. A esta. Tenemos la magia de la Navidad para que aparezca mi cara. Me da una hueva agarrar y poner la overlay así. Esto por acá. La magia de la edición ha hablado. Si te ríes, trepanación. ¿Qué trepanación? Ni idea, la verdad. Estoy perdido. ¿Qué es trepanación? ¿Es troleo? Alexa, ¿qué es trepanación? Según Wikipedia, es una trepanación. Es considerado como una de las más antiguas. No sé, siendo practicado en varias partes. En épocas históricas, incluso en la actualidad, aún hay culturas primitivas que la practican. ¡Amigo! ¡Eso es returbio! ¡No! ¡Estás enfermo, güey! A ver. No me dio risa. O sea, es... pero no para reír.
¿no? Necesito más comedia. Llevaba 3 días sin reír. Gracias a este video son 4. Marry, se me da tu comentario. Ok. Amigo. No entendís. Estaba cayendo ese techo de mierda. Ok. Amigo. Tomo. Ahora. Es como el Jojo, el... ¿Nunca viste Jojo? No sé. ¿Ah? Hijo de... A ver qué porongas pasó ahí, amigo. Supongo que ganó. El oso, te voy a pegar una follada. Que te va a dejar, mira, viejo. Para mí que le quería montar encima. Tú y yo vamos saltando. ¿No? Oye, ¿qué te habrán hecho? Ahora pensé. ¿Qué pedo con su dedo, viejo? A mí se me hace que eso vamos a hacer tú y yo después del directo de haber metido shot, viejo. Me trajimos igual algo para comer, o sea, la producción está potente. Bienvenida al directo, Nicole Conde, gracias por venir. Te mando un abrazote, un besote, que tengas un bonito inicio de año. La verdad, siempre eres bienvenida a los directos y de vez en cuando hablamos en privado y la verdad eres una persona bastante chida. Te mando un besote, un abrazote y pásala bonito si es que estás en familia, ¿no? Yo siento que si me paro me muero, honestamente. O sea, una donación me mata. Y una de 100 estrellas me manda... Nos manda la mierda. O sea, si yo me siento ya como el de planta del zombie, así, digamos. Quiero no lanzar ningún comentario. Gracias. Ok. Este tipo descubrió lo que era regalo por reducción al absurdo. O sea, ¿qué podés esperar si tenés un regalo así? Parecía Lil Pump. No es mi comentario. El tipo sí, digamos, pero yo digo la pelota. O sea, ¿qué forma de ves ese regalo? Pelota siempre vista, digamos. Sí, ¿por qué no? ¿Qué? ¿Arran? ¿No se lo ven? No me causa gracia. O sea, al final era una pelota el regalo. Ok, a ver ahí qué pasa. Tu operation. Algo me dice que va a terminar sacándose la mugre. ¿Por una qué hizo? Sacar el cuadro encima. Y el dios de la predicción, ¿no? Ay, qué bonito, Michi. ¿Veis? ¿Eso es comida? ¿Eso es un furro, viejo? ¿Vos sabés lo que es un furro? Pienso que tiene enfermedades o algo así. Okay. La respuesta de los exámenes, no sabes. No sabes lo que es un furro. No. En pleno 2021. Ya. Soy normal, digamos. Te explico. Los furros son gente que tiene fijaciones con los animales. Ponte que yo. Creo mi personaje se llama, no sé, Juanito el Zorro. Pongámosle el nombre más culero, ¿no? Juanito el Zorro, me disfrazo de zorro, soy Juanito el Zorro, lo personalizo y todo eso. Pero yo, más allá de eso,
Me siento un zorro y quiero vivir mi vida disfrazado así. Las personas pueden ser un apache si quiero, o sea, hay mil géneros. Pero ponte la parte turbia, que eso lo llevan al punto sexual, tío. No. Creo que estoy más degenerado. Tenía un compañero. Mira, no voy a contar esta historia ya. Ya. Tenía un compañero en el colegio que le decía a mi compañera que se vayan de sandalias porque estaba a los pies. Y siempre se llevaba una manta. Eso me acuerdo siempre. Y ese tiempo yo tenía a mi novio. Y me acuerdo que era su cumpleaños 2 días antes. Qué felicidad, le he pasado la vida. Tráeme foto de los pies de tu novio. Man. Así me dijo yo. ¿Por qué? Es que. Y yo. No sé, o sea, esa gente, digamos. A ver, pero ¿qué? ¿Verdad? O sea, sí conocí a gente que le gusta los pies, pero no ese punto, viejo. Porque él se iba de botas, ¿sí? Al colegio. Porque no le gustaban sus pies, y eso nos habían comentado después. No le gustaban sus pies, pero le gustaba ver los pies de otros. Se le decía que le gustaba ver los pies de los hombres. Ajá, o sea, por eso es que zapatos 24/7 en la cancha, mi compañero. Digamos. O sea, no haya. No haya hacer que se te. No sé, por ahí te quites el zapato y él se excite, viejo. Imagínate que vea un pie y diga, oh, se me antoja, me la voy a jalar, viejo. Qué turbio. Mover un pie, digamos. Gracias, señora, y se come. ¡Baño! Mejor comamos. Ya, sigamos. Ya sigamos con lo que nos pasó a nuestro señor moderador. ¿Qué está haciendo? Está levantando. Ay, viejo, eso debe de doler un chingo. Uy, el minero. ¿Está ebrio, viejo? Creo que así vamos a terminar, digamos. Creo que así vas a llegar a tu casa, viejo. ¿Eh? What the fuck con su cara, ¿no? ¿Qué pedo con ese caballo? Ese es el caballo del ajedrez. ¿No ves que está levantado? Sí, no sé. Un limpiador de alfombra. No sé si soy muy amargado o este humor va más allá de mis limitaciones mentales. Yo me acuerdo que en el 2015 yo buscaba si te ríes, pierdo. Y sí perdía. Pero creo que ya yo gané. De verdad que yo gané. A ver, ya, vamos, si te ríes, pierdo. No sé si tenga música, eso sí. ¿Qué es que me tiren la página? ¿Puedo crear otro? Me costó un huevo llegar a 500 seguidores. Si te ríes, pierdes. Nivel supremo, muy difícil, 982% imposible. Mejores videos de risas. Memes. Promete mucho, ofrece... No puedo decir que ofrece poco. Pero yo digo que lo chequemos. Me dicen... La leyenda. Me dijo, mierda, estaba viendo el stream tranquilamente, cafecito en mano, suavando. Ajá. Y veo después de la donación hace un baile de TikTok, man. ¿Quién es? La leyenda. O sea. Puta, no puede ser. Qué bueno. Cambia de costumbre, hermano. No, cámbiese de camino. Aquí Nicole Conde nos pregunta, ¿ustedes tienen algún tipo de fetiche? Depende. Por ejemplo. A mí me gusta cuando tengo relaciones sexuales. Bueno, no tengo, pero supongamos que sí tengo. Bueno, esto ya no es gracioso, es triste. Pero ya, respondiendo a tu pregunta, Nicole, muchísimas gracias por preguntar. Recordarles a quienes si quieren, pueden preguntar lo que deseen. La verdad, algún fetiche. A mí me gusta. Arlas así. ¡Pah!
Me gusta. O sea, ¿lo está diciendo como, esa sensación, como broma o lo está diciendo de verdad? Oh, no, no, no. Si fuera verdad. Fuera bueno, verdad, no, claro. No lo intenté. Espera, Roda. No lo intenté. Pero me gustaría intentarlo. No tengo la suficiente confianza ni la autoridad con la otra persona para soltar. Pero algo que sí me gustaría intentar es que si yo, bueno, algún día tuviera... Bueno, ya todos saben el... ¿no? Sería eso, ¿eh? ¿Te gustaría dar o recibir? Me gustaría dar. Ese gesto me gustaría dar, o sea... Ponte que bueno, voy a ser un poco explícito. Ya estamos fuera del horario para todo público. Mira, por ya favor, el que se ofenda, vaya a dormirse. Pero me gustaría, o sea, si estuviera ahí, ¿no? Aplaudiendo sin mano, pongámosle que estoy haciendo aplaudir a la otra persona sin mano. Es agarrar y ¡pa! O sea, no golpearla y matarla, viejo, no. Pero golpear, o sea, y que suene así. Digamos, ahí, digamos. Como matar un mosquito. Como si, como si decirle, oye, tenés un mosquito en tus nalgas, te voy a dar un nalgazo. Nada más. Obviamente, tengo limitaciones mentales que me dicen, por respeto no lo hago. Pero lo pienso, y digo, quiero hacerlo. Por denuncia. Si Percy Fernández pudo, ¿por qué yo no? Te toca a ti responder la pregunta. Primera vez que lo digo así en público. No creo que afecte. Son tres. Bueno, la cuestión es que hay unos shorts deportivos que siempre tienen una línea en el medio de entre las piernas. ¿Eh? Me encanta. O sea, no digo que voy en la calle y veo así. Hoy se come. Digamos, yo siempre me encantaron y todas las personas que yo tuve. Momento de pareja, digamos. Ah, bueno, ¡hoy se come! O sea, que usen ropa ajustada. No, hay un short deportivo, estos tipos Adidas, que tiene una franja de colores en los... No me miré. Nunca escuché algo así, la verdad. Pero o sea, a alguno le gusta, digamos, la vestimenta. A mí me viene con tipo... a la joya. Ok. O sea, ¿ocasiones por chicas que tienen ropa deportiva con líneas? Sí, o sea, creo que las chicas me entenderán que o sea, short. Mira, busquemos short deportivo de mujer. Short deportivo de mujer. A ver. Puta, mi morda se ve mi historia. Short deportivo. Deportivo de mujer. Nicole Conde dice. Ahí está. Según tú, es este. Exactamente este. No, familia, no hay otro. Hoy se come. Sí. Este te encanta. Vos decís y dices, familia, yo quiero meter el pito ahí. Yo quiero agarrar ese short y bajarlo con la boca y hacer lo que yo quiero. La invitación no era para el short. Bien. Vos ves a una chica con esto y le decís, hola mamacita, te invito a pasar una noche juntos, pero tu ropa no está invitada. O sea, hay una gran diferencia porque el segundo, el que dice Adidas, digamos, es como que... Okay, exactamente okay. Lo que estás mostrando ahorita, bueno, qué calidad. Ya, lindo, señores, así John Cena. Ok. O sea, cambiemos la situación. Vos ves a una chica así, le decís, hola mamacita, me complacería el gusto de estar una noche sexual juntos, pero tu ropa no está invitada. El pasaje, la entrada al motel es que lleves este short. La entrada al lugar donde vamos a hacer el delicioso es que lleves ese short. Y que yo personalmente te lo quite. No, no hay mejor manera de decirlo. Se le manda una carta. Notaría, notaría que está en el centro, por favor, quiero que me notaría estas nalgas, le digo. Póngame ese sello. Pequino. Listo.
Aquí Kenji dice. Kenji dice. ¿Se refiere a que le gusta cuando llevan ese short o es una especie de parafilia? Mierda, ya, oye, ya, no. No es con la ropa como tal, pero la ropa sí tiene algo que ver, como que alguien lleva eso y de por sí ya suma puntos de ser más atractivo. Creo que para ser más exacto es algo que prende. Algo que te atrae. Es como cuando esos besos largos, digamos, que uno lo uh-huh. lleva algo más, algo similar. Por ejemplo, daría, obviamente, si alguien me dice, vamos a hacer esto. Bueno, toca, digo. Digamos, sí, ya. Pero no. Si lleva eso, es como que da plus. No digo como que se ve bien. No es obligatorio, no es obligatorio, digamos. Se ve bien, te gusta. Y hablando de ropa, la ropa femenina que misma. Bueno, no usar, no, obviamente, no, porque. Bueno, sí, sí. Voy a revisar tu closet, a ver. Voy a chequear, a ver, por ahí me. Por ahí sos Rafaela de noche. De día uno, de noche otra, no, mentira. Si hablamos de ropa, que usen, a mí lo que me gusta, se me hace bonito, atractivo, es vestido. ¿Por qué? Te explico por qué. Una chica no siempre usa vestido. Y si lo usa, es porque el acontecimiento lo amerita. Si tú sales con una chica y esa chica va con un vestido, es porque tú le importas a esa chica. Yo pienso eso porque que tú puedes importar. Bueno, la chica puede decir, ay, por mí, porque a mí me gusta. Pero para mí, es que esa chica se tomó el tiempo de elegir un bonito vestido para ir a un lugar conmigo. Es lo que yo pienso, si es con la ropa, ¿no? Y ahora tipos de vestido hay muchos, pero de por sí el vestido. Porque generalmente una chica cuando sale contigo, hace tiempo que no salgo contigo, una chica generalmente. Bueno, la última chica con la que salí y fui, bueno, fui a un parque. Fue con una calza y una polera. No digo que esté mal. Está bien, cada uno se viste como quiere, ¿no? Pero fue con una calza y una polera. Normal, digamos, todo bien. Pero cuando alguien usa vestido ya es un plus. Y obviamente no vas a ir a un parque con un vestido, ¿no? Ya sería algún sitio, no sé, ponte cine o a cenar a algún sitio o no sé, algún lugar más específicamente algo más entre los dos, ¿no? Como tal. Ahora, a día de hoy sí me gustaría mucho andar con alguien, pero me da miedo, la verdad. No me siento lo suficientemente bien como para andar con alguien. Creo que debo cambiar ciertas cosas en mi vida. Número uno, no tirarme en algunas materias. Para empezar, que me vaya bien en los estudios y echarle ganas. Si me va bien, puedo considerar andar con alguien, pero ahorita estoy sufriendo y agonizando. Tal vez uno más importante que debe recalcar uno es la autonomía como persona que uno debe tener, porque ¿qué es lo malo? En lo personal, no sé si muchas personas se sentirán identificados, uno entrega demasiado a una persona porque piensa que ahí está la felicidad, pero en sí la felicidad debe correr de uno mismo, debe ser de uno, o sea, mismo. Yo pienso sí que debería ser feliz más conmigo mismo y dedicarle tiempo a mí mismo a ciertos asuntos personales que tengo. No voy a poner a contar mi vida, digamos. Un claro ejemplo de ello, mi padre es cinta negra en violencia intrafamiliar, ¿no? No se lo tomen en serio. Las cosas que digo aquí no siempre son del todo, ¿cómo te digo? Todo así, tal como lo digo, ¿no? Hay algunas cosas que las cambio y digo huevadas, digamos, para que ustedes se rían, ¿no? Pero, ponte que. Uy, ya se me viene la batería del celular. Lo importante es recalcar y saber de los errores. Exactamente. Hacia uno y siempre evitar, digamos, porque los padres, bueno,
sí has crecido de una cultura más diferente, pero... Una cultura en la que te criaban a punta de golpes y decirte... Si te agarramos a puñetes es por tu bien. Sabes que los mismos profesores eran así. Mira, yo te voy a contar una historia y creo que cerramos este ciclo del no amorío. No acordar a la gente. Por ejemplo, yo estaba en un colegio de los mejores de Santa Cruz. Ahorita actualmente está plantado como uno de los mejores de Santa Cruz. Yo estaba en primero básico, tenía 6 años. Y tenía una profesora de religión. Una profesora. Que entre comillas hacía chistes y no sé qué más. Tenía un compañero que tenía la misma mochila que tenía la profesora. Y una de esas noches de descuido yo terminé de alistar tarde y me fui y dije, ay, mierda, esa es la mochila de mi amigo. Mi amiguito, pa, agarré la mochila y me salí corriendo buscándolo. Y cuando reviso, güey, ¿dónde está su agenda para saber su número? Era el registro de nota. Me van a llevar putazo, dije. Me van a castrar. No, aquí Kenji dice, menos mal supieron redirigir la conversación. La conversación va de un lado al otro, mediante vayamos hablando, así que gracias por el comentario, Kenji. Es que nos tiremos, dice, no, mentira. No nos tiremos, vamos a pasar esas materias golpistas. No, exactamente. No. Bueno, sí, continuando con mi historia, yo decía, me va a huequear la profesora. Entonces yo volví, bueno, le dije al hermanito de un amigo que le devuelva la mochila. Decirle que, no sé, me confundí. Me hice Pepa del bus. Desaparecí así, me desvanecí. Así como Thanos con el chasquido de dedos, ¿no? Entonces, al día siguiente ya... entre los profesores se hablaba de un robo, la puta madre, robo, o sea, robo, y eso que la policía cuando a mí me robaron mi celular, me dijeron que es hurto, digamos, que está ahí tu celular, te descuidas, eso es hurto, y robo es cuando yo voy con una pistola y o sea, que le quitas a alguien por la fuerza. Ajá, por la fuerza, digamos, siendo que yo estoy superiormente en todo hablando, ¿no? Entonces me dijeron robo y... 5 minutos para 2022. Ya, terminamos esta historia. Entonces. Terminamos y no hacemos la cuestión es que ya la tutora, yo le expliqué lo que había pasado y me dijo, andale, disculpate con ella. Voy al otro curso, creo que era tercero básico, le digo, no, ¿te enteraste de esto? Sí, quería decirle que yo fui, va a disculpar, no es como ta ta ta. Y me dijo, vos fuiste, que no sé qué más, no sabes lo que yo sufrí, ándate de mi clase. Me botó de su clase, de religión, me acuerdo su nombre, no lo voy a decir. La cuestión es que yo volví al curso llorando y no tocaba con ella. Y enfrente de mis compañeros me dijo que yo era un maleante, era un bola 8. Colegio, profesora del mejor colegio de Santa Cruz, no le voy a mentir. ¿Dónde está? Pero la cuestión es que... Se llegó a tergiversar la cosa de... Era... Oye, era 2006-2007. No era hace 20 siglos, digamos. Y al final... Con esa profesora no me quiso pasar clase un mes. Y eso que... Bueno, clase libre, ¿no? O sea, digamos... Y yo tenía que darme la vuelta a la silla y mirar la pared. No podía mirarla a ella. Y al frente de mi compañero me dijo... Vos me robaste $300, no te denuncié. O sea, me achacó de robo de dinero, digamos, y yo la veo que va a recoger a su miserable hijo. Yo te... No pensé que iba a salir así. ¡Feliz año nuevo! Va, dale. La cuestión es que al final terminó así, digamos, yo no le dije nada a mis padres por miedo y todo eso. Pero, digamos, terminar con un mal sabor de boca, digamos, pero... Digamos, si te das cuenta cómo son los profesores, ahora imagínate cómo van a ser los padres. ¿No? Salud. Hola. Digamos las palabras para despedir el año. Ya me voy a tirar un discurso de 3 minutos y espero me alcance el tiempo. Muchísimas gracias a toda la gente que sigue la página, a toda la gente que está viendo, la verdad... No considero que seamos muchas personas, pero no importa la cantidad, sino la calidad. Me lengua la traba, estoy medio bien. Pero no importa la cantidad, sino la calidad de las personas. Gracias a esas 3 personas que están viendo y están escuchando las dudas que estamos hablando.
Se los quiere mucho, se los aprecia mucho, siempre lo digo en los directos, la verdad, parte de la despedida de los directos y no voy a terminar el directo. Un rato más. Y ha sido un año, en lo personal, un poquito complicado, como todos. Todas las personas tienen problemas, tienen cosas buenas, cosas malas, cosas que a lo mejor a alguno le puede afectar, a otro sí, a otro no, depende de cada quien. La cuestión es saber sobrellevar las cosas, saber aprender con el tiempo, madurar, crecer es parte del ciclo de la vida, ¿no? Madurar, bueno, hacer crecer en... Nace, crece, se reproduce y muere. Espero no reproducirme. Falta... Mi papá está gritando afuera. Que ya van a ser las 12. Así que mi deseo para... Mierda, me cago, se me lengua la traba. Mi deseo para ustedes es que les vaya bien en todo lo que se propongan, éxitos en la vida, éxitos en proyectos, trabajos. Si hay gente que entró en directo, que yo sepa, me ve gente de 18 a 24 años. Sí, resumiendo todo, lo mejor para ustedes, éxitos para ustedes, que les vaya bien. Una vez más, se los quiere mucho, se los aprecia mucho. Los tres consejos que siempre les voy a dar. Al menos la sigamos en esta situación, pandemia y todo. No olviden lavarse las manos, bueno, lavarse las patas, lavarse la cola si es necesario, obviamente, la cola o el pito, si también, digamos, si lo van a utilizar, láveselo bien. Así que muchas gracias. Un abrazote, un besote y. ¿Querés decir algo? Bueno, es tu canal, digamos, ya lo dijiste todo, pero muchas felicidades. Especial a ti y a tus seguidores, que tengan un buen inicio de año. Desearte al canal que siga creciendo y desearte mucha buena suerte, muchas buenas vibras para todas las personas que nos están viendo, ¿no? Que hace lo más largo. Espera, voy a decir una frase épica y espero que salga algún meme de aquí, no sé. Pónganle condón al 2022, porque se viene. Nos acaba de pegar una follada tremenda el 2021. Y ya se va a venir en el 2022. Estoy hablando huevadas, pero bueno. Ya hay gente reventando cohetes, no sé si lo llegué a escuchar. Se ve. 2, 1. ¡Feliz año nuevo! Pásenla bien. No se excedan, no tomen mucho. Si es que van a tomar, dudo que ustedes tomen. Bueno, yo sí. Pero... se pasó bien, se pasó nice. Y es lo más importante. Salud, chato. Salud para todos. Por todo lo que se viene en este año, así que. Estoy ya suavito, viejo. Esto ya no es show, no te lo enchufes entero. ¿Qué tal, yo todavía estoy asimilando el último show. Siento que me quemo. Bueno, no. El COVID. No, ¿qué COVID? No. Sería el COVID si no sintiera el sabor. Como 2022 con recuperación de sabores. Por un 2022. Me gustaría tener pareja, ¿eh? 2021 yo comencé así, mira cómo estoy acá haciendo stream, dije. Te imaginas, o sea, mira, pareja, ¿viste? Lo dudo mucho, tengo ciertas cosas trambólicas que me hacen pensarla mucho. Y si yo llego a tener una pareja oficial, así oficial, este año, probablemente cometan un error, pero la traería. Directo. Les diría, hola, les presento a mi padre. No tú, sino a alguien, una pareja, ¿no? Alguna una chica. Poder ese o no. Ese. Creo que es entrar. No, ¿de comer algo? Estamos 2 minutos del 2022. Viejo. 2022. Este año cumplo 20. Más que los años es la cosa que uno vive, ¿no? Creo que me olvidé de hacer la lista de
de qué quiero proponerme este año. Recién se comienza el lunes, porque todos los días laborales son lunes, todo lo de trámites son lunes, cualquier cosa es lunes. El lunes tengo que ir a la Gaby. Sí, muy buena, me dicen a mí. ¡Qué buen regalo de año nuevo! Me acaban de mandar. Pero voy a mandarlo. Y ya está, le mandé un audio a una amiga. Una de mis grupos de amigos me dice: feliz año nuevo, espero la pases bien. Espero la pasen bien esta noche. Es un emprendimiento. ¿Algún día seré streamer? Bueno, ya soy streamer, pero ponte que streamer vamos. Vuelto un señor muy grande, más. ¿Te imaginas? No sé. Es importante ser famoso. Entendí, digamos, de vivir la vida. Yo quería ser deportista, pero al COVID no dejó, ¿no? Pero al final, hay que preferir ser deportista o tener una buena salud. Independientemente, ser mamadísimo no te asegura una buena salud, sino... ¿Yo? Pero igual volvemos a entrenar este año. No, yo creo que sí. Yo digo a la mitad del año. Yo digo a una personalmente. A ver, ahí vamos. Ya es tarde para ponerle condón al 2022 porque ya se vino. Pelotudez en que ando yo. ¿Qué quieres? ¿Y te imaginas? Voy a hablar a un abogado, pero... ¿Qué gente? Que haya estado haciendo el triquitrácatelas antes de las 12. Hijo, es glorioso, ¿eh? Te haces una enchufada magistral que empieza en un año y termina en otro. ¿Yo qué hice el año pasado? ¿Cómo me llamo? ¿Qué es el año pasado? No me acuerdo. No, la verdad, del año 2020 no tengo mucha. Ya sé que... Bueno, gracias. ¿Será que viene gente? Hay gente que le está pasando con sus familias, gente que está viéndolo. Listo, vamos, un abrazo. Tía, la quiero, y después... A mitad después se muera de una vez, tía. Que quiero esos papeles. Viejo, la parte de su herencia, vieja de... Vieja culera. Este año tocaba mundial, toca mundial supuestamente en junio. No, noviembre. En noviembre, ¿no? La selección juega a final de mes. Que yo me acuerdo era tipo junio porque... Bueno, antes, ¿no? Antes de todo, ¿sí? En junio. Que yo me acuerdo en mi pleno cumpleaños, que hacía el mundial. Que sí lo movieron. Noviembre, porque ahí es como invierno o algo así, ve. Ah, en esa parte del mundo es como invierno. Más o menos. Es porque en julio entra como una calor enorme. Creo que. ¿Hay una predicción? Creo que este año el mundial lo gana. ¿Cree que gana Brasil? Yo le apuesto. Yo apuesto, a ver. Está entre Inglaterra o Italia. No. O Francia. Un 3 o 3. Yo le voy a. Sí, se me está empezando a subir el dragón y también. Este rato me está mal, ahorita estoy... Yo digo que gana este mundial... No, después de la huevada de Brasil. Yo creo que va a ganar Bolivia y si no lo gana, Alemania. No. Eso dice Kenji. O sea, Alemania no.
Yo digo que... No, Francia ganó la anterior vez, ¿no? Uh-huh. Ah, puta, qué huevón. Argentina. Va, Inglaterra. Ya, yo voy con mis opciones. Yo digo que gana o Argentina, ya son los últimos años para mí, sí. Mi onda, salí experto del fútbol cuando estoy medio torcido, ¿no? Medio borracho. Yo digo que gana o Argentina o Alemania. Oye, están los cohetes a toda madre. La gente pensando que este año va a cambiar y sigue el COVID todavía. Es ilusa. Lo mismo pensaba yo el año pasado. Yo cuando empezó el 2021 era tipo... 2021, un nuevo año. Este año se termina el COVID. Y ahora no quiero que termine porque no quiero volver a clases presenciales. Es un poco egoísta si sé que mucha gente se enferma, mucha gente se muere. Lo personal, yo no quisiera. Anotad esta predicción. Rusia va a invadir Ucrania este año. De la mitad del año. Rusia va a invadir Ucrania. Estimo que Bolivia entra en inflación ya. Ya su moneda va de valor. Yo, a ver, anótate. Yo digo que te imaginas que esto quede grabado y sí pasa. Vamos a estar en la red, digamos. Toco un tema, yo digo que este año sale el GTA 6. Entre junio y diciembre. Entre junio y diciembre, la segunda mitad del año, sale el GTA 6. Que no puede pasar mucho tiempo sin que salga el GTA 6 o sin que no salga, saquen algo nuevo. El año pasado, bueno, hablando del 2021, que fue hace 9 minutos. Oh, el año pasado sacaron remasterizaciones de juegos que eran épicos en su tiempo. Así que yo digo que viene un nuevo. ¿Qué fue? Gracias, pa. Feliz año nuevo para ti también. Yo pudo. Estoy en directo, un cacho. Termina en un rato más. Y ahorita bajo. Papá. Lo que es una piola que nunca podremos adivinar, los memes que aparecerán este año. Si muere Chabelo, va a ser Chabelo. Si muere. Yo digo que este año... me van a odiar por esto. Yo digo que este año muere Chabelo. Muere Percy. Muere Percy. Muere Percy este año. ¿Quién más puede morir? ¿Te imaginas que muera la reina Isabel? No, yo creo que en el 2023, pues. 2023. Otra predicción que tengan ustedes en el chat y a ver qué pasa. Una nueva variante de COVID. Bueno, una nueva variante aparte de la Omicron. Yo digo que este año ¿qué otra predicción más podemos hacer antes de terminar el directo? Yo digo que vamos, musiquita. ¿Qué? Este año, no sé qué decir. ¿Alguna predicción que tú tengas? Yo dije lo que yo tenía que decir. ¿Gana o Alemania o Argentina? En lo político. Político, la muerte de Percy. De Percy. Ya. Yeah. Qué bien, ¿qué más podemos decir? Todo el mundo está en la mierda. Ya, no puedo decir nada, ustedes en el chat tienen algo que decir. Y uno es el pie. Bueno, yo creo que aquí vamos cerrando directo.
Muchísimas gracias por habernos acompañado, quienes se quedaron hasta el final. Bueno, Benji, creo que te quedaste hasta acá. Estás tremendo, papu. Se te quiere, aprecio mucho. Feliz año nuevo para ti. Y genial, obviamente. Y sos tremendo, perro, tremendo máquina, fiera, dios pichula. Vamos a hacer la expedición oficial, como siempre lo hago. Se los quiero mucho, se los aprecio mucho, se les mando un abrazote, un besote en la cola. No olviden lavarse las manos, lavarse las patas, lavarse la cola, sí. Nada más ni nada menos que hasta... ¡Feliz año nuevo para ustedes! Gracias, Nicole, gracias por venir, te mando un besote. Y obviamente ahorita mismo te voy a hablar por privado para decirte feliz año nuevo para ti también. Gracias, Mara. ¿Qué es esto? Está viniendo gente, viejo. Gracias, Lismara, por venir. Sos tremenda crack. A Lismara lo conocí el año pasado. Y es una persona que conocí sin conocerla en persona. Hablamos, hueveamos. Viola. Yo creo que este año sí nos conocemos en persona. Sos tremenda crack. Éxitos en tu vida, en lo que tú quieras, en lo que desees. Pum. Besote para ustedes, un abrazote. Bueno, Missy, ¿ahora qué son? Mira, yo podría ahorita ponerme a jugar algo en directo o lo que sea, pero estoy medio, debo admitirlo, y no quiero que ustedes me vean en condiciones no óptimas. Ya me mudé. Y los shots, las donaciones que salieron, sí, me dejaron medio... medio... No sé si te des suscriptorio o enemigo, yo. Es que mira, ponte que cada... Yo ya me puse la bombacha, dice José Guzmán. Bombacha roja. Color la tengo aquí. Bueno, color negro. XD. Pronto nos veremos en la U. Pronto nos veremos. Y en cuanto te vea, Lismara, te voy a dar un abrazote y te voy a decir... Hola, mamá. Sí, no me tires. Voy a decir, hola, ¿qué tal? Te gusta. Hola, me presento. Bueno, hola, me presento. Dije que no exageradas con las bebidas, tonto. No exageré. Me siento bien, estoy consciente, sé que estoy bien. Pero no quisiera que ustedes me vean ebrio. No estoy mal, no estoy ebrio. Bueno, un poco. Vámosle del 1 al 5, me siento un 6. Tienes que clasificarlo de esta forma. Está el sobre. Sin que no haya tomado nada. Está el mareado. Porque no sé, más ahorita. Uh-huh. Está el modo Percy. Donde vos te alegras de todo. Ya, ya está lleno. Ya no, no está con nada. Ahorita estamos mareados. ¿Ahorita estoy mareado? Estamos mareados. Si lo escribiera. Medio. Siento que si me voy para acá, me caigo. Me voy para acá, me caigo. No, no tan así. No me caigo, digamos, pero no. Sí me siento un poco mareado. En lo personal sí nos sentimos mareados, pero no es como que no nos podamos caminar ni nada hacer eso. No puedo caminar. Mira, voy a hacer el... No voy a hacer esto. Siento que si me paro, si me caigo. Quiero decir, voy a hacer el clásico 4. ¿No acordaste? No. En la policía, ¿no? Te dicen, haga el 4 con las piernas, ¿no? Siento que si lo intento, voy a ponerme en 4. Ni cagando, ¿qué? No puede ser. O sea, estoy en el punto donde sí camina, se va a chocar. No me voy a chocar con todo, pero sí me siento un poco mareado. Bueno, fueron por las donaciones. Gracias a todas las personas. O sea, dijimos una donación más nos mata. Ahorita quedamos. Ahorita una donación me mata. Donación nos mata. Ahorita que. Me llega a pasar del punto de mareado a un poquito más y casi ebrio, ¿eh? Sí. Falta que le digas a tu amigo qué bonito solo tiene, compadre. Nosotros siempre hemos tomado más mierda. No, o sea, sí, nunca nos ha pasado eso, digamos, ¿no? En la persona. No. ¿Cuento o no cuento? Amén. Tuvimos una reunión con... ¿Cuánto falta para las 12? Dice Walden. Digo, ya son las 12, ya pasaron 17 minutos de la...
Es José Camacho, está bien. ¿Fue Camacho el que tajaba? No. Oh, creo que sí, bienvenido al directo, José Camacho, gracias, crack, crack. Sí, es el Camacho que yo conozco, viejo. Estoy en vivo. Si no es, vas a disculpar. Teníamos un amigo con el que jugábamos pelota y él la atajaba siempre y no sé, digamos, todo fue diferente, nadie más fue al arco. Atajaba muy bien. Creo que sí es el mismo, sí, me salió la notificación de mi amigo. Sí. A ver, José Camacho, sí es el mismo José Camacho que pienso que es. ¿Cuándo un partidito, dice José? Sí, es él. ¡Ah, viejo! Bien, voy a contar una anécdota con José Camacho. Él es un compañero de colegio. Personalmente, mi compañero de promo y todo. Y recuerdo que él era el don comedia del curso, viejo. ¡Qué huevada! No, actualmente no me acuerdo mucho. En el último año de colegio, en la que yo me cagaba de risa. Gracias a esas personas, yo me cagaba de risa. Sus huevadas, sus chistes. A veces jodía a algunos profesores por hacer el chistosito, ¿no? Aquí falta 1:43. Bueno, Warner. Oliwis, bienvenida al directo. Rukalum, gracias por seguir a la página en más de un año. Te mando un abrazote. Un besote. Warner acaba de dejar su notifi. Gracias, Warner. Sos tremendo crack. Y como iba diciendo, este Camacho era épico. Ese chico me hacía cagar de risa. Claro. O sea, a mí lo que recuerdo que me ha hecho era que todos los sábados íbamos a perder plata a la cancha porque perdíamos y siempre eran puteándonos en la cancha. Un cabrón. Pero lo que me acuerdo de Camacho es que el día de la graduación, cuando yo me gradué de colegio, cuando salí de colegio, había un profesor que era el de música. Ponte que era parecido al oso Yogi. Ubicás al oso Yogi, ¿no? Sí. Él, a ese mismo profesor le tocó entregarle su diploma de graduado. Y él dijo, ese mío soy Yogi, gracias, profe, Yogi. Yo me estaba cagando de risa porque le dijo eso cuando él no sabía que le decíamos el fondo al oso Yogi. Yo era ahí cagándome de risa entre risas y medio que lágrimas, viejo. Era un despute. ¿Por qué se pone emotivo, digamos, en la graduación? Yo es como que recibí mi título y digamos, me quiero ir, quiero cenar, tengo hambre. Yo era tipo, no voy a llorar, porque no tengo nada, digamos, con esta gente que... Había gente que no me agradaba mucho, no voy a decir nombres. Camacho dice, jajaja, eso recuerdo. No sé, ¿del tuyo o del mío? En mi caso era que, yo era tipo, no voy a llorar. Gente que sea algo significante en mi vida y sé que no los voy a volver a ver en mucho, mucho tiempo, a lo mejor nunca más. Oye, ¿y cuando volteo a ver a mi mejor amigo, era tipo, este cojudo, no lo vuelvo a ver, me cago. No te vuelvo a ver. Y fue una combinación de... Por eso, solamente lloré, fueron unas lágrimas, mi amigo también, y ya. Y ¿sabes qué? Tenía mi crush de mi curso. De mi curso. Y le dije, tipo, ¿huevos? Le dije, sos mi crush, así, de bolas, sos mi crush. Y me dijo, crush, y... Se lo tomó a comedia, viejo, se lo tomó. ¡Ah! ¡Echa va pa' bote! Y ni modo, pero sí se lo dije. Cumplí con decírselo. A día de hoy ni sé nada de esa persona. Pero está bien. De dónde vive y todo, pero tampoco me voy a poner a... Tampoco tengo su número ni nada. Pero son cosas que pasan en colegio. Creo que hay gente aquí, no lo sé, que este año sale del colegio y espero la pasen bien. Pero también, por el COVID, no la creo que la pasen muy bien. Pero bueno, me acaba de caer. Hijo, me está llegando mensajes de feliz año nuevo. Mi señor moderador nos acaba de decir:
Para este año deseo una puta RTX 3090. Y vos eso soñar en grande. Eso es. Aquí oficina de tío Peluca. Así que ahí vamos. Dígame, vamos, ¿qué tal? Y... no, amigo. Por eso no, bueno, voy a hablar un poco más bajo. Así que ahí vamos. No tengo nada más que decir. Felicidades para todos ustedes. Espero esto quede grabado y salga algún clip. No sé. Trambólica, no lo sé. Y a lo mejor, no, y a lo mejor no, cierro mi página y digo chau chau y me suicido, ¿no? Pienso en eso. A veces sí, pero hoy no. Así que. Bueno, ya ahora sí me voy a despedir. Dale video resumen. Mi señor moderador me dice que va a salir un video resumen del día de hoy. Va a salir un resumen, una edición. Muchísimas gracias, señor moderador, si es que vas a editarlo y hacerlo por parte tuya. Es épico tener a alguien que te apoye así. Personalmente mi moderador nunca me pidió que diga su nombre o revele su identidad, pero es alguien bastante cool. Siempre me ayuda acá, siempre me ayuda con las overlays, me ayuda con todo. Feliz año nuevo para el moderador, es un crack. Y algún día cuando lo decida voy a decir, ah, es tal persona, si ustedes quieren que él les ayude, les edite. Sabe edición de fotografía, sabe edición de video y todo, es un crack eso. Algún día, y él... dice, quiero que digas cuál es mi nombre, yo agarro y lo digo. O él mismo viene y dice, yo soy el moderador. Viene ahí. Bienvenido al directo, Daniel Barahona, crack de cracks, papu de papus. Un saludo hasta El Salvador. Nunca me olvido de dónde son mis seguidores. Aún así, este medio borracho. Viene ahí, ¿no? Viene ahí. ¿Por qué siempre cuando nos juntamos tenemos que terminar en todo el video, tío? Me pongo a pensar ahorita y digo... qué cabrón soy. Qué cabrón soy. Este hermano se parece. Parecemos hermanos, ¿no? Es, no, es mi vecino. Bien. Aquí al lado. Que somos vecinos hace 8 años. Un poquito más. 8 o 9 años, pongámosle. Así que gracias, Daniel Barahona. Feliz año nuevo para ti. Si es que, Alexa, ¿qué hora es en El Salvador? En El Salvador son las 10:25 de la noche. Todavía falta para que sea la medianoche, ¿no? En El Salvador. Pero igualmente, feliz año nuevo para ti también, Daniel Barahona. La pases bien. Se te quiere, se te aprecia mucho. Sos tremendo crack. Y yo por un segundo pensé que era algo así como tu yo del futuro. Sí, oye. Hijo, no, yo soy negro. Bueno, a comparación tuya, yo soy negro, pío. Yo juego mucho a los niños del sol. Como dice a los negros. Cuélguenme, cuélguenme ya. Yo antes era blanco, pero me quedé. Puta, ¿para qué? Yo ahorita haciendo el resto, ¿no ves? Del preso. Ya se recuerdo que a mi teja le quité unas esposas que tenía. Y yo me la había guardado por hacer el chistecito. Eso es. Todo era con fines sexuales. Sí. No, sí, sí. La cuestión es que yo quería guardarla para eso, pero... Bueno, algo que me propongo para este año es cumplir mi fetiche de azotar a alguna chica. No, mentira. Después me fue una machista opresor y todos los putos. Para eso después, por favor, salí. Mierda, la patrullanga. Kenji dice, yo tengo muchos amigos que dicen... yo era blanco, pero me quemé de niño. Como si no hubiera vuelto ya a su color de piel. Yo era más blanco, me quemé. Pero es lo que toca, parte de la vida. Y si alguien me dice, uy, sí, claro, eres prieto, pues... agarro y le digo, pues no, mira. O mira acá, digo. Porque acá, de acá nunca me quemé, de acá nunca. Más en la vida, porque voy a la playa o algo, siempre era para no quemar. Uso bloqueador en toda esta parte, no me gusta porque el dolor, no, la
incomodidad que te da quemarte la espalda o quemarte esta parte, muy fea. Demasiado fea. No. Siempre uso bloqueador, al menos en toda esta parte. Y yo creo que vamos cerrando directo. Ya va media hora del 2022. Y no, señores. Y yo creo que sí, ¿no? O quieren hablar de algo, quieren preguntarme algo. Pregúntenme lo que quieran. Hasta las y media. Tienen hasta las y media para preguntar y ya lo que me extienda yo en responder. Si es que alguien quiere preguntar, dudo que alguien quiera preguntar. ¿Tú qué dices? A las y media cierro directo. ¿Y qué hora es? Aquí está la hora, pero... Top 10 de películas del año. No tengo un top 10 porque no soy mucho de ver películas, pero sí te puedo dar mis top 3 películas del año. Como número uno, te puedo decir Spider-Man No Way Home, es una muy buena película, si en el cine pueden verla, es épica, te lo recomiendo, y si las ven pirata, pues bueno, igual, véanla. Como número dos está la de... ¿Cómo se llama? La de Escuadrón Suicida, igual fue muy buena, me gustó dentro de lo que cabe, y como número tres te podría decir la de Matrix. Y en el cine. ¿No? O mejores juegos que he jugado en stream. Top 5 mejores juegos que jugué en stream. Fue como número 1 está el Batman Arkham Knight. Es muy bueno. Número 2 te podría decir el Far Cry 5. Número 3 el Resident Evil 5. O número 4 te puedo decir Minecraft. Minecraft 5. Juego aunque pasen los años es épico. Y como número 5 el Ghost Recon Wildlands, donde la pasamos bien, la pasamos nice, y fueron momentos donde me cagué recontra de risa por distintas huevadas. Generalmente moría mucho, pero la pasamos bien. No lo terminé en directo, pero sí, fuera de directo vimos el final y fue muy bueno. Lo mejor, así. ¿Qué veamos, Kenji? ¿Hubo algún juego que la pasaste en antes? Valorant. Es más, o sea, no, nada más corre con 2 GB de tarjeta de video. Bueno, así que ahí vamos. Ya son las y media. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Si sale algún resumen del directo de hoy, la verdad lo estaremos viendo en unos días, meses, semanas, años. En algunos días, es una semana, semanas, no lo sé. Y cerramos con las palabras mágicas que ya las dije, pero las voy a volver a decir. Se las quiero mucho, se las aprecio, ni siquiera estando borracho me olvido. Se las quiero mucho, se las aprecio mucho, se les manda un abrazote, un besote. No olviden lavarse las manos, lavarse las patas, lavarse la cola si es necesario. Y conmigo sería nada más ni nada menos que hasta la próxima. Bye bye. ¿Quieres decir algo para despedirte? No, chequeamos nomás. No cheques. Prepárate para la resaca. No va a haber resaca. No estoy tan mal. Estoy consciente. Estoy bien. Uy, se cortó la cámara. Ah, no. No se cortó. Me enyemece. ¿Vieron una reacción así? La usara. No hay. Lo más cercano sería un mencorazón. Nos vemos. Bye, bye. Buen año para ustedes. Me termino esto en directo. Hasta la próxima. Nos vidrios.